Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49. Una semana más empieza oficialmente el off-season después de el Super Bowl. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49, streameando los miércoles y ya también los viernes. Le quiero agradecer muchísimo a mi buen amigo Anael, el Bro Niner, que me regaló esta camiseta. Está de lujo, hermano, muchísimo. Muchísimas gracias a Francisco Sagún por esta placa de los 49 fan número 1 que me hace llegar, y hay varias por ahí también que voy a regalarles a todos ustedes. Así que no olviden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan tener acceso a todo este tipo de beneficios y regalos. Porque va a haber más regalos, más regalos, más regalos y más regalos. Así que vuélvanse miembros dorados de Canal 49 y sigan apoyando a este canal dedicado al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Pero vámonos con el contenido porque se vienen noticias, rumores y fechas importantes para los 49ers, así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Los Ángeles Rams son los nuevos monarcas de la NFL, un equipo que fue construido única y exclusivamente con esta finalidad, ganar el Super Bowl. Y es que hoy la tendencia en todos los deportes es crear super equipos que puedan ganar ya. En estos tiempos donde todo se mueve a la velocidad del pensamiento, se necesita generar resultados casi inmediatos, y la NFL no es la excepción. En las últimas dos temporadas hemos presenciado la misma fórmula. En 2020, un equipazo como Tampa Bay, repleto de estrellas como Tom Brady, Rob Gronkowski, Leonard Fournette, Antonio Brown, Mike Evans, Ndamukong Suh, Shaquille Barrett, Chris Goodwin, Jason Pierre-Paul, Ryan Succop, Devin White, etcétera, etcétera, se coronaron campeones en la edición 55 del Super Bowl. Este año los Rams armaron un Dream Team y tuvieron un roster completo de estrellas como Matthew Stafford, Cooper Kupp, Odell Beckham Jr., Cam Akers, Aaron Donald, Leonard Floyd, Van Jefferson, Sonny Michel, Von Miller, Jalen Ramsey, Eric Weddle, Jordan Fuller, Andrew Whitworth, etcétera, etcétera, con la única finalidad de llevarse el Vince Lombardi, y lo consiguieron. Pero la NFL es el ejemplo más reciente de esto, pues desde hace muchos años esta fórmula en el soccer en la Liga Española resultó con dos mandones primordiales en el Real Madrid y el Barcelona. Y también tenemos el ejemplo de la NBA con los Lakers de Los Ángeles en el 2020 o Golden State en 2018. Los deportes empiezan a apostar por esta fórmula espectacular que genere resultados inmediatos, con equipos repletos de estrellas para ganar uno o dos campeonatos y el que sigue. Incluso a nivel global lo vemos en todos los rubros como la música, el cine o la televisión. Y es inevitable preguntarse, ¿volveremos a ver una dinastía en la NFL o fueron los Patriotas la última que pudimos presentar? ¿Los equipos que apuestan a proyectos más duraderos están destinados al fracaso? ¿O, eventualmente, todos intentarán replicar esta fórmula a pesar del tope salarial? Yo me pregunto, ¿qué camino tomarán los 49 en los años venideros, empezando en este offseason? Ya hemos hablado de los movimientos que se han empezado a generar en la Bahía desde que los 49 quedaron eliminados en el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional contra los Rams. Pero demos una actualización para todos los que se han quedado rezagados en las últimas noticias. Mike McDaniel, quien fuera nuestro coordinador ofensivo ese 2021, fue nombrado head coach de los Miami Dolphins y los 49 recibieron dos terceras rondas compensatorias por este movimiento. El coach asistente de Shanahan y entrenador de alas cerradas, Joe Embry, fue dejado en libertad y ahora está con los Miami Dolphins. Wes Welker, quien fuera nuestro coach de receptores, también partió a Miami con el staff de McDaniel. Richard Hightower, nuestro coordinador de equipos especiales, ahora ocupará el mismo puesto en Chicago. Anthony Lynn llega a San Francisco como coach asistente de Kyle Shanahan. Brian Fleury fue promovido a coach de alas cerradas. Vic Fangio ha estado en contacto con San Francisco y podría regresar a la Bahía.
La organización está pidiendo una segunda ronda o una tercera más un jugador por Jimmy Garoppolo. Los Acereros, los Bucaneros, los Broncos y Washington han mostrado interés. Incluso se habla de que los Commanders estarían dispuestos a dar su primera ronda por él, un pick onceavo global. Estos son los movimientos más importantes que ha hecho la organización en tan solo 2 semanas y media desde que empezó el off-season para San Francisco. Y esto apenas está empezando. Los 49 son un equipo que parece adolecer de muy poco, pues con el equipo que presentó en este 2021 fue capaz de meterse a la final de la Conferencia Nacional y todos sabemos que no tenía tanto talento como los Rams. Sin embargo, nos quedamos a tan solo 3 puntos de mandarlo a tiempo extra. Como sea, lo de los 49 parece pintar muy bien para este 2022, y si los movimientos son los correctos y la gerencia logra administrar bien el dinero, alcanzar algunos contratos como el de Bosa o Divo, además de dejar ir a jugadores de sobra y llenar algunos huecos, todo podría salir realmente muy bien la próxima temporada. Los 49 se enfrentan a un off-season interesante, pues hay una larga lista de agentes libres entre los que para mí son prioridad DJ Jones, Arden Key, Hagan Williams, Laken Tomlinson, Jaquiski Tartt y Jordan Willis. Aparecen también nombres como Juwan Jennings, Jamichael Hasty, Trent Sherfield o Richie James, pero creo que la mayoría de estos llegarán a un acuerdo y de no hacerlo no son tan difíciles de sustituir. Y también casos como el de Jason Verrett, Jeff Wilson, Raheem Mostert, Tom Compton o Daniel Brunskill, que se tendrán que ver con lupa para pensar en retenerlos, ya sea por historial de lesiones o por rendimiento. Los 49 tienen en este momento 10 picks en el draft, y aún falta ver si se obtienen más o se canjean algunas por el tema Garoppolo o por intentar traer algunos jugadores. Habrá que estar atentos al Scouting Combine que se celebrará del 1 al 7 de marzo. Recordar que los equipos tienen hasta el 8 de marzo para designar a algún jugador franquicia, y el 14 de marzo, donde los agentes podrán empezar a tener contacto con los jugadores y agentes libres para futuros contratos, para que el 16 de marzo comience oficialmente la temporada 2022 y la agencia libre. Claro, el draft del 28 al 30 de abril del 2022. Así que como verán, las oficinas de San Francisco tendrán las manos ocupadas en este offseason, en espera de hacer los movimientos pertinentes para presentar un equipo sólido y ganador en la temporada 2022-2023 de la NFL. Pero por encima de todo esto, hay un tema que nuevamente está sonando muy fuerte en San Francisco. Y es que cuando se le preguntó al 12 de los Bucaneros si ya no regresaría a jugar, solo contestó, nunca digas nunca. Estas palabras desataron la locura en redes sociales y se ha especulado muchísimo respecto al tema. Tom Brady a los 49 de San Francisco podría sonar a una locura, puede tener mucho sentido o puede ser muy seguramente una de esas noticias del offseason que solo nos mantendrá ocupados en lo que regresan las hostilidades en septiembre próximo. Como sea, el río ya empezó a sonar y veremos si efectivamente lleva agua o no, pero veamos qué tan posible es este movimiento y sobre todo qué tan necesario o no sería para los 49 de San Francisco. Ok, lo primero de lo que tenemos que hablar es si los 49 necesitan a Tom Brady en sus filas para ganar el Super Bowl. La respuesta rápida y de bote pronto seguramente para la mayoría sería un rotundo sí. Traigan a Brady y ganemos ese maldito Super Bowl de una vez por todas. Y bueno, técnicamente no es mala idea, pero podría no ser tan sencillo como parece. Y me explico. Para los que gustamos de jugar Madden o para los que juegan el Fantasy, es normal que pensemos en estos movimientos como si fueran algo tan sencillo de hacer. Pero este tipo de situaciones son algo más que complejas en la NFL y empecemos con la situación de los 49. La inminente salida de Jimmy Garoppolo de la organización pone naturalmente a Trey Lance bajo los reflectores. La joven promesa de la organización entrará a su segunda temporada después de un año de aprendizaje casi en su totalidad, observando desde la banca y los entrenamientos. Los 49 apostaron todo al joven Lance, empeñando gran parte del futuro de la organización por él. El futuro, tanto de Shanahan como de Lynch, están puestos en el joven número 5 de los 49 de San Francisco, pues de lo que logre hacer el muchacho de North Dakota State en los Niners, se medirá en gran parte el éxito o fracaso en este proceso. Lance mostró tener cualidades en la pretemporada y en los 2 juegos que participó durante la campaña regular, pero desde lejos se ve que aún le falta mucho que aprender, y no precisamente dentro del campo, sino estudiando, aprendiendo el playbook,
haciendo química con sus compañeros, sobre todo con los receptores, encontrar el timing, ajustarse a la velocidad de la NFL y las defensivas contra las que se enfrentará en su carrera. Y esto solo lo logrará practicando, estudiando y entrenando todos los días. Temo decir que si Shanahan lo avienta al ruedo a aprender sobre la marcha, solo lo arriesgará a cometer más errores de los que deberían ser y podría exponerlo a lesiones que acaben con su carrera antes de lo que imaginamos. A Lance hay que llevarlo con muchísimo cuidado y paciencia, y esto lo sabe de sobra Shanahan, quien a su favor tiene la juventud de Trey. Por otra parte, está el tema de los agentes libres, y son de llamar la atención para un servidor tres piezas importantes: Laken Tomlinson, DJ Jones y Kaywin Williams. ¿Y por qué tan importantes? Bueno, Laken Tomlinson es uno de los guardias izquierdos más rentables en toda la NFL. Difícilmente se habla de él, pero junto a Trent Williams forman una de las parejas de linieros más sólidos en toda la NFL. La línea ofensiva ha padecido mucho en los recientes años del lado derecho, no del izquierdo. Con McClinchy y su bajo rendimiento y el bajo nivel de Brunskill y Compton, hay un tema muy, pero muy urgente allí para la directiva de San Francisco. Si dejamos ir a Tomlinson, tendríamos serios problemas en la línea ofensiva y ni el mismísimo Joe Montana creo que saldría vivo de allí. DJ Jones fue el liniero mejor rankeado de toda la NFL contra la corrida en 2021. Jones ha sido más que rentable en la rotación de la D-line y no se le ha dado un contrato que respalde su rendimiento. Incluso terminó jugando como titular esta temporada y los problemas contra la corrida que tuvimos al inicio de la misma se subsanaron en gran parte por la presencia de Jones en el centro. Por último tenemos a Kaywin Williams, que para mí es, si no el mejor, un top 3 como nickelback en la NFL. Y en una liga que se ha vuelto tan aérea, tener a un back defensivo de ese calibre es oro puro, así que no dudo que muchos equipos abran la cartera por sus servicios. Obviamente hay más y el tema del perímetro también es muy interesante, pues todos sabemos que la parte débil de la defensa fueron las esquinas toda la temporada. ¿Pero a qué voy con esto? Bueno, se necesita dinero para retener a jugadores como estos y para atraer a otros que nos ayuden a subsanar esos puntos flacos en el equipo. Y por último, los contratos de Deebo Samuel y Nick Bosa. Ambos jugadores están bajo contrato, pero sus casos son diferentes. El contrato de Deebo Samuel vence acabando la próxima temporada y cuando eso pase, Samuel será agente libre sin restricciones. Esto quiere decir que para 2023, Deebo podría irse al equipo que más le guste y los 49 no podrán hacer nada. Por eso es prioridad para la organización darle una extensión de contrato antes de que empiece esta campaña o durante la misma. Y se vislumbra un contrato muy, pero muy alto para el 19 de los 49ers. Por otro lado, Nick Bosa está en la misma situación, pero con él tenemos la opción de quinto año. Es decir, San Francisco aún puede esperar hasta 2024 para darle un nuevo contrato, ejerciendo la opción de quinto año con Bosa. Recordemos que esta opción solo aplica para jugadores seleccionados en la primera ronda. Por eso, con Deebo no es posible. Con Nick Bosa se podría hacer para no tener tanta carga fiscal en este 2022, aunque a veces los jugadores no son muy felices con eso, y terminando esta opción, todo puede pasar. Y creo que nadie de nosotros quisiéramos ver partir a Nick Bosa en 2024. Este par de contratos en los próximos dos años, más los contratos que están en curso de jugadores como Trent Williams, George Kittle o Fred Warner, representan mucho dinero para las arcas de la organización, y se tiene que pensar muy fríamente cualquier movimiento que se pretenda hacer en el futuro. En resumen, la situación de San Francisco es complicada, porque se necesita reforzar sí o sí la línea ofensiva y el perímetro. Además, retener a agentes libres necesarios para la organización, así como seguir pagando, extendiendo o rescindiendo contratos, y veremos qué tanto dinero muerto le pega a las finanzas de San Francisco. Tenemos ejemplos como el de Dee Ford, al cual debido a su lesión, se le deben 4.1 millones de dólares completamente garantizados. Como podrán ver, firmar a un jugador en la NFL no es nada sencillo, y menos aún si hablamos de alguien del calibre de Tom Brady. Pero si los 49 quisieran hacerlo, ¿qué se necesitaría? Bueno, de entrada los 49, de acuerdo al portal Over the Cap, tienen 2.7 millones por arriba del tope salarial, y se proyecta que en este 2022 el tope salarial de cada equipo será de 208.2 millones de dólares. Es importante explicar que el llamado tope salarial es el dinero que la NFL entrega a cada equipo cada temporada para que puedan distribuirlo como quieran. Este año cada equipo tendrá 208.2 millones, es decir, San Francisco tendría cerca de 211 millones, pero cortando algún
algunos jugadores y reestructurando algunos contratos, yo calculo que los 49 podrían tener cerca de 250 millones para invertir y gastar en este 2022. Afortunadamente, San Francisco tiene finanzas sanas y no están en números rojos como los Packers o los Saints. No somos de los que más dinero tienen como Miami o Denver, pero estamos bien. Luego entonces, ¿en qué parte de esta ecuación entra Tom Brady? Bueno, Brady anunció su retiro, pero esto no es oficial hasta que entregue de manera formal los papeles donde indica esto, por lo cual en este momento legalmente sigue siendo jugador de los Tampa Bay Buccaneers y ellos tienen sus derechos. Para los 49 es de suma importancia lograr transferir a Jimmy Garoppolo a partir del 16 de marzo para ahorrar 25 millones, además de obtener picks en rondas del draft. Si los Niners desean negociar con Tampa Bay por los derechos de Brady, primero tendrían que hablar con Tom y que este estuviera de acuerdo con la negociación antes de hacer oficial su retiro. De ser así, la opción más viable sería transferir a Jimmy G a Tampa Bay a cambio de Tom Brady. Los 49 tendrían que absorber el dinero que se le debe a Brady. El sueldo de Tom en 2022 será de 10.395 millones de dólares más lo que se pueda reestructurar, pero se compensaría en gran medida al liberar los 25 millones de Jimmy G. Si Brady no toma una decisión antes del 16 de marzo de este año, los 49 tienen dos opciones: o transferir a Jimmy G a otro equipo y olvidarse del tema Brady por el momento, o conservarlo y buscar más adelante una negociación con Tampa Bay por Brady, si es que Tom decide regresar. De ser así, San Francisco estaría nuevamente en una situación delicada con Garoppolo, ya que su valor bajaría muchísimo. Los Niners tendrían que pagarle los juegos que estén la temporada a Jimmy G y habría que buscar un trade antes de la fecha límite en la temporada por allá de noviembre. Lo que una negociación así implicaría serían problemas para la organización buscando hacer contratos como el de Divo o Bosa, retener agentes libres y buscar fortalecer unidades que no han funcionado en los recientes años. Esto es a grandes rasgos el panorama para pensar en un movimiento de esa magnitud en San Francisco. Y aquí es donde, si la directiva lo está considerando, entraría en una encrucijada realmente complicada. Porque por un lado tienes un equipo que en el papel está listo para ganar ya. Traer a un quarterback como Brady inmediatamente pondría a la organización como favorita al Super Bowl para esta temporada, como muchos analistas por todos lados aseguran al sentenciar que los 49 están a un quarterback de ser campeones. La organización estaría apostando a copiar de alguna forma el modelo que ha dado resultados las últimas dos temporadas en Tampa y Los Ángeles. Si este fuera el camino que la oficina de los Niners decide tomar, el plan sería invertir en Brady, en dos o tres agentes libres de calidad en la O-line y perímetro, y salir a buscar el sexto anillo en la temporada 2022-2023, es decir, arriesgar todo o nada en una temporada. Si San Francisco logra el objetivo, la afición estaría más que agradecida y tal vez dispuesta a pagar el precio de eventualmente dejar ir a muchos jugadores, entrar en números rojos y renunciar a un futuro competitivo, es decir, empezar una nueva reconstrucción en uno o dos años más. Pero si no se lograra el objetivo, el futuro sería desolador. El proyecto Lance tal vez jamás vería resultados con un equipo desmantelado y en problemas económicos en 2023. Shanahan y Lynch muy probablemente serían echados de la organización y la afición tendríamos que prepararnos para nuevas épocas oscuras. Pero si la organización decide no tomar ese camino, la apuesta será Trey Lance, quien firmó un contrato de novato por 4 años y poco más de 34 millones, es decir, más o menos 8.5 millones por temporada. Con el dinero que se ahorrará al transferir a Jimmy G y dejar ir a algunos agentes libres, se le puede rodear de talento al joven Lance vía draft y agencia libre, sin comprometer el futuro de la organización, manteniendo finanzas sanas y esperando que madure lo antes posible para intentar repetir el proyecto Mahomes, que no hace mucho tiempo les dio el anillo a los Chiefs y que los mantiene en la élite de la NFL. Como sea, el rumor está muy fuerte. Scott Solak, antiguo jugador de New England y analista de radio de los Patriots, dijo que Brady ha estado muy concentrado en jugar en San Francisco, y de llegar Brady, los 49, además de ser serios contendientes, ayudaría a Lance enormidades. Personalmente creo que no sucederá, pero definitivamente nunca digas nunca. Así que díganme ustedes, amigos, ¿qué piensan? Los leo en la caja de comentarios. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
llegamos al final nuevamente de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de todos los beneficios y sigan apoyando a esta plataforma. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!